Jamer Candelario, jugador de los Toros. Jamer, de regreso a los Toros, cuéntanos un poquito de lo que se está viviendo en esta temporada con el equipo de la Romana. Muchas gracias, mi hermano, por tenerme aquí, de verdad. No ha sido una temporada muy, muy exitosa para nosotros, en el sentido de que todavía no hemos sido clasificados a Round Robin. Pero yo siempre soy un fiel creyente del Señor, que donde dice que donde hay vida, hay esperanza. Y mientras nosotros tengamos la oportunidad de poder clasificar de una u otra manera, vamos a seguir dando el todo por el todo en el terreno del juego y hacer que la cosa suceda. Jamer, ¿qué es lo que hace de especial que tú, campaña tras campaña, luego de haber agotado tantos partidos, más de 100 partidos en las grandes ligas, te uniformes de inmediato acá en la pelota dominicana? Bueno, para mí es un privilegio jugar la Liga Lidón, porque ha sido de gran bendición para mi desarrollo, no tan solo físico, sino mentalmente. El béisbol ha cambiado mucho, pero a mí me encanta jugar béisbol. Y entré rápido así porque recuerde que los Toros estaban en una situación donde no había mucho tiempo. Pero, tenía que entrar, no importando las circunstancias, pero yo sé que las cosas van a comenzar a suceder desde hoy. Y vamos a, ¿sabes?, llevar ese granito de arena para que las cosas sucedan. ¿Qué particularmente estás trabajando aquí en la Liga Dominicana de Béisbol de cara a la próxima temporada de Grandes Ligas? Yo estoy trabajando en todas las áreas. Tú sabes que soy switch hitter, tengo que trabajar a las dos manos. Es difícil, imagínate una sola mano, imagínate dos manos, poder controlar dos manos en un mismo partido donde te pueden cambiar el pitch en cualquier momento. Es un poco raro, pero uno se adapta, y no sé lo que estamos trayendo aquí, tratar de ser consistente en ambas manos. Y, ¿sabes?, seguir aprendiendo. En el terreno del juego nunca termina de aprender, hermano mío. ¿Qué es lo que se aprende en el béisbol dominicano? Que constantemente tú escuchas decir a los jugadores, no, la Liga Dominicana me ayudó a desarrollarme como jugador para tener un buen desempeño en grandes ligas, y tú eres el caso. Mi hermano, las pequeñas cosas hoy en día las han puesto a los lados. Yo soy un fiel creyente de las pequeñas cosas, de hacer que las cosas sucedan, ¿sabes? Como ver el corredor, cuando el corredor está en tercera base, traerlo, tocar por el sacrificio, correr la base de la manera correcta. No es tan solo batear. El terreno de juego no se tan solo se juega por batear, se gana cuando tú haces las pequeñas cosas consistentemente. No sé si tú viste el equipo de Cleveland, era un equipo que quizás no todo el mundo era de nombre ahí, pero todos hacían su trabajo, y eso es lo que lo pudo llegar a ellos a ese nivel, de que ellos puedan clasificar y competir con los equipos que en realidad eran equipos poderosos. Entonces eso es lo que se está buscando, es ser consistente en las pequeñas cosas, coger la bola, hacer el out correcto, no regalar extra out, y eso es una gran bendición para nosotros. La situación del juego, cómo el pitcher está tirando, qué está haciendo, si está haciendo, ¿entiendes? Es una gran bendición para nosotros estar aquí. Este año en particular, has vivido dos grandes experiencias. Homenajes a Albert Pujols en Grandes Ligas y en la Liga Dominicana. ¿Qué representa para ti Albert Pujols? Albert Pujols representa para nosotros toda una generación, unas dos décadas jugando pelota, haciéndolo fuera, dentro del terreno y fuera del terreno. Para nosotros es una gran bendición, un ejemplo a seguir. No tan solo en el terreno, sino fuera del terreno, gracias al Señor. Y él se ha puesto en una posición muy buena para esa juventud que viene siguiendo y viene creciendo. De ver a Albert Pujols, tú sabes, todos esos años dando garrote, es una bendición para nosotros. Saludos para el Pujols. Ver tantas cosas positivas en esta temporada que pasó en Grandes Ligas: Jeremy Peña, Julio Rodríguez, por ahí también Sandy Alcántara. Ver todas esas cosas positivas con los dominicanos, ¿qué tanto te impacta? Me impacta mucho, porque los dominicanos, cada año hay una camada de dominicanos y de latinos también, de toda una generación que vienen haciendo el trabajo y vienen desarrollándose como estrella, ¿tú me entiendes? El uno ver, como tú dijiste, a Rodríguez, a Peña, ¿tú me entiendes? Alcántara, todos esos muchachos que vienen haciendo. A Devil, ¿tú me entiendes? Son muchachos que vienen haciendo cambio en el juego, ¿entiendes? Y por eso, gracias al Señor, le están pagando. Y el ver eso nos llena de satisfacción, porque vemos que hay mucho talento en República Dominicana. Perfectamente, Shohei Ohtani, enfrentarte a él y verlo como bateador. No, muchachos, ese hombre es tremendo. Me ha ido bien contra él, pero ese tipo es talentoso,
Ese tipo da la bola como nadie, oye, le da para el field como que sea un derecho, cuando se sube en el bote, oye, compite, tipo competidor, tipo cuando está corriendo la base, te roba la base. Para mí, ese es el pelotero más completo que hay en Grandes Ligas, no sé para otro, es el mejor pelotero para mí. Más completo de Grandes Ligas se llama Shohei Ohtani. Te puede pichar, te puede ganar el juego corriendo las bases, te puede dar un ron, te puede dar doble. Si te da un machucón, te llega a 6 a primera. Dime tú, ¿qué uno puede esperar de Ohtani? Ohtani es una bestia, Baby Ruth. Es un Baby Ruth. ¿Qué opinión te merece la regla o lo que se quiere establecer de la eliminación del chief defensivo a favor de ustedes, los bateadores? Y los bateadores zurdos, porque recuerda que el chief contra derecho no es igual que el chief contra zurdo, porque recuerda que el shortstop no lo vamos a poner en el left field, pero aquí como está cerca del primera base, el segundo base lo ponen en el right field, casi mente. Entonces para ser base será una gran bendición, porque wow, esos pichos tirando laja y cubriéndote una línea que dejé, tú me entiendes, una gran bendición, una ayuda, pero es lo mismo todo, uno lo que tiene que tratar de mantener su mente positiva y pensar para el medio y que sea que la cosa suceda. Debido a las cualidades defensivas que tú tienes y tu habilidad para adaptarte, ¿has pensado también intentar como lanzar también en algunos partidos de Grandes Ligas? ¿Lanzar? No, muchacho. Lanzar no, muchos dolores de brazo y eso para gente que... ¿Sabes? ¿Tienes que ir atrás a Hansel Alberto? No, Hansel Alberto que siga tirando cambios y siga tirando y siga dando su hit. No, pero Hansel Alberto es una gran, tremenda persona, mucho respeto para él. Tipo que es trabajador, ¿tú me entiendes? No se rinde, es un guerrero. Y sobre todo le sirve a Dios, que es lo más importante. Esa personalidad, acabas de mencionar a Dios, de tener a Dios presente en todo momento, en los buenos tiempos y en los malos momentos. Cuéntanos un poquito. Oh, mi hermano, para mí Dios es todo. Si no fuera por Dios, yo no estuviera aquí hablando contigo. Si no fuera, dice la palabra del Señor, si no hubiera sido por su misericordia, estuviéramos todos consumidos. Entonces, hay que darle gracias a Dios por un día más de vida, donde a veces nosotros pasamos eso por desapercibido, de que tenemos el pan de cada día y no le damos gracias a Dios, de que tenemos nuestra familia vivo y no le damos gracias al Señor. A veces nos familiarizamos con eso y pensamos que nosotros no merecemos eso, cuando en realidad nosotros no lo merecemos. Dios es el que hace que las cosas sucedan. Entonces, ¿por qué no darle la gloria a Dios? Entonces, la gloria de Dios, manito, y es para adelante que vamos. ¿Quieres lograr algo en particular en Grandes Ligas? ¿Tienes alguna meta que tú quieras lograr? Oh, mi hermano, cada quien logra su meta de ir a un juego de estrella, ¿tú me entiendes? Ganar una serie mundial. Yo he estado en el roster de serie mundial en el 2016 con los Cubs, pero no es lo mismo que tú seas parte y jugarle en el terreno de juego en ese evento. Tú sabes, y poder contribuir y jugar muchos años en Grandes Ligas, para nadie es un secreto. Jugar en Grandes Ligas, en el mejor béisbol del mundo. Estar en ese roster del 2016, como tú mencionas, en el roster de Grandes Ligas, y ganar una final acá. Cuéntanos de esos dos momentos. Bueno, esos dos momentos fueron para mí una bendición, pero fue una gran bendición el de allá, pero más una gran bendición también el de aquí, porque aquí fui una gran parte del éxito que tuvimos los Toros del Este. Gracias a Dios nos constituimos como campeones. Pude competir y trabajar fuerte para ayudar a mi equipo a ganar, y gracias al Señor fue un momento increíble.